Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Colombia. En esta ocasión estamos con un homenaje en vida a Winston. Tenemos a Claudia Ortiz, embajadora cultural de Argentina y Paraguay. Buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, querido José. Un placer colosal, como siempre. Antes que nada, agradecer cordialmente la oportunidad, la posibilidad al querido César, César, Alan, al equipo, a vos que nos vas a asistir aquí y por supuesto al homenajeado por conectarse y a los participantes por sobre todas las cosas, por dejar un poquito de su tiempo y estar aquí con nosotros para compartir esta bella ocasión con el señor Winston Morales Chavarro del querido país de Colombia. Desde los espacios de la Academia Argentina de Literatura Moderna, filial Formosa, la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Florencio Varela, Buenos Aires, Círculo Literario Varelense, Buenos Aires, Argentina, Florencio Varela, por supuesto. Desde Utopía Poética Universal, los poetas más grandes del mundo, sede México, filial Formosa y Paraguay, nos unimos para hacer este hermoso homenaje al querido Winston. Por favor, antes que nada quisiera oír al señor Winston decir unas palabras para empezar. Querido Winston, por favor. Bueno, Claudia, un saludo muy especial para ti, un saludo muy cordial para ti, un saludo para todos los amigos de Florencio Varela y de otras regiones de este maravilloso país, campeón del mundo nuevamente, a Argentina. Siempre prefiero llamar a Buenos Aires como Santa María de los Buenos Aires, en su nombre original, y bueno, un cariño grande, grande, grande para todos los amigos de Argentina, de este maravilloso país. Muchas gracias por poder estar, porque como bien he dicho, a veces el internet complica un poco, pero afortunadamente hemos podido estar acá. A los presentes, a mis queridos colegas, amigos, escritores, poetas que han dejado un poquito de su tiempo y se han sumado a esta velada poética, literaria, cultural que vamos a compartir acá. Bueno, vamos a dar apertura, escuchando por favor a Mónica y a Emma que nos saluden, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Oh. están todos? ¿Cómo está Claudia? Gracias por invitarnos a participar. Saludos al colega que ya lo vimos ahí conectado. Para nosotros es un honor poder participar de este homenaje hacia él. Y bueno, contento de participar. Bueno, hola, ¿cómo están todos? También agradecida, Claudia, de que siempre nos tenés en cuenta para participar de estos eventos tan lindos y feliz de poder estar participando ahora de este homenaje a Winston, porque cuando él vino a Varela yo no pude llegar. Tuve la suerte de que un compañero grabara toda la conferencia y pude escucharla después y quedé maravillada, obvio. Gracias, Moni, Emma, que son madre e hijo, querido Winston, así que se han unido aquí y han estado presentes. Muchísimas gracias, Moni, Emma, por estar. Winston, no sé si querés decirles algunas palabras. Bueno, no, pues realmente muy complacido y ya la próxima oportunidad para encontrarnos allá con Emma y con su hijo en Florencia o en cualquier otra ciudad de Argentina. El sonido puede ser que veas si podés mejorar, querido Winston, porque no se te oye bien. A ver si podemos. Probando, probando. Y cerremos los nuestros, Mónica y Claudia. Cerremos nuestros micrófonos. A ver.
que espero que haya una próxima oportunidad para encontrarnos allí en Florencio Varela con Emma y con su hijo y con todos ustedes, por supuesto que sí. Perfecto, me parece que cuando hablemos cerramos todos los demás, así le podemos escuchar al querido Winston bien y mejor. Bueno, ahora vamos con la querida María Rosa Fernández. Bella mía, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias, Winston, por aceptar que nosotros podamos hacerte un pequeño homenaje. Siempre sigo todo lo que subís. Para mí es un placer. Se aprende de vos. Y la verdad que estoy muy, muy emocionada. Y yo le quiero rendir así mi homenaje. Después le tomas una pregunta, pero no importa. Esa es otra cosa. Le quiero hacer, estuve revisando sus versos, sus poemas. Y si me permitís, el homenaje que yo quiero hacerle es leer algo de él, ¿no? Algo que es larguito, pero yo... lo voy a hacer un pedacito para que todos podamos participar. Y se llama La Muerte. Un hombre escucha jazz en su oficina. Puede ser él, pero es otro. Un hombre afina el oído, escucha a la muerte, transita por el cuadro de una música antiquísima, vieja. Un hombre ve su muerte a través de la música. Autumn Leaves, perdón mi inglés, de Ahmad Jamal. La música siempre huele a eso, trae un perfume y una esencia. Gracias, Guito, por tus versos, que la verdad es que llenan el alma y hace que te conozcamos realmente en tu interior. Nada más por ahora. Eso, querida María Rosa, conocerlo un poquito más, que la intención y el propósito es ese. ¿Sí, querido Winston? No, bueno, yo tuve la grata fortuna de conocer a María allá en Buenos Aires y bueno, muy, muy agradecido por la lectura de ese poema que forma parte de un libro que se llama Temps era Temps, que justamente se llama La Muerte. Y ayer justamente leyendo en tu perfil en Facebook, subiste eso, si la parca estará cerca por rendirte homenajes y eso. Contanos un poco cómo lo vivís eso. Bueno, el homenaje coincide con un homenaje que se hizo también por allá en un colegio en el sur de Colombia. Y bueno, me pregunté si porque el año pasado estuve muy mal, ¿no? De hecho, fui a Argentina dos veces. La primera vez en abril iba muy, muy mal. La segunda vez fue en julio y ya estaba muchísimo mejor. Pero fue un año bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Entonces, a raíz de eso, llegué a pensar que me quedaban pocos días en este plano físico terrestre. Y a raíz de esos homenajes me lo pregunté, ¿no? Si era que la parca estaba por ahí sonriendo o sacando la lengua. No, no, te queremos para más rato, para seguir disfrutando de tu pluma, de todo lo que haces. Sé que estuviste también difundiendo una novela, ¿puede ser en el extranjero? Sí, la editorial española Círculo Rojo acaba de publicar una segunda edición de una novela que ganó hace muchos años un premio nacional de novela aquí en el país. La novela se llama Dios puso una sonrisa sobre su rostro. Es una novela que se ambienta con la música de Coldplay y con un hecho trágico, muy difícil, como los que suelen suceder en mi país, relacionados con la violencia, ¿no? Una casabomba que estalló hace ya bastantes años en el sur de Colombia, en el departamento del Huila, de donde yo soy oriundo. Y en los próximos días, la Universidad Surcolombiana va a publicar otra novela, una novela inédita que se llama Tras los hilos de Ariadna. Qué lindo, ¿ves? Esas cosas son lo que es gratificante conocer un poquito más
Y el propósito, el objetivo de estos homenajes en vida es eso, compartir estos momentos bellos y conocer un poco más del homenajeado. Así que muchísimas gracias por permitirnos esto, querido Winston. Vamos a seguir con la querida Susi. Adelante, por favor, Susana Savignano, por favor. Buenas tardes. Ante todo, deseo agradecerte, Claudia, y estoy muy feliz de compartir con todos estos compañeros que quiero tanto, que admiro. Y buenas tardes, Winston. Escribes maravillosamente y es hermoso estar aquí. No, al contrario. Bueno, ya han dicho que pertenezco al Círculo Literario Varelense y a la SADE de Florencio Varela. Y no sé, Claudia, si se me permite leer algo en este momento o querés que sea más tarde. Dale, vamos y después pasamos con Luciana y después vemos, ¿sí? Así podemos hablar todos y después compartimos. Sí, sí, queda bueno, tiempo. Hablemos todos, no, hablemos todos y después compartimos entonces. Dale, mejor. Perfecto, perfecto. Así no quiero que, nadie se quede sin saludar. Gracias, Susi. Un placer tenerte acá. Yo sé que te ha costado porque has tenido problemas de salud y sin embargo, mira, así que muchísimas gracias por estar, mi reina divina. Querida Luciana Rodenas, por favor, adelante, mami, ¿cómo estás? Hola, Carol, hola, Colombia, hola, Florencia Varela, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Luciana. Bueno, Wilson, nada, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto tremendo conocerlo, no lo conocía, jamás tuve el agrado, pero nunca es tarde y para mí siempre es temprano, así que más con el día hermoso como está, radiante. Estoy chumeando su Facebook. Estoy chumeando su Facebook y lo estoy empezando a conocer. Siempre es un buen momento para conocernos, ¿no? Todo nos trae el encuentro. Hay que encontrarnos, aparte, con la gente. Aparte es muy fructífero, ¿no, Lu, querida? Porque Lu estudia la carrera de Lengua y Literatura, y para nosotros es muy importante conocer obras, porque en la carrera obviamente leemos mucho, así que por eso quería que Lu, querida, estuviese acá para compartir la jornada, porque bueno, nosotros nos actualizamos generalmente con todas las obras que leemos en la carrera, y bueno, y consideré que esta era una experiencia muy fructífera para nosotros. Los lazos siempre son bienvenidos, y más que nada cuando son homenajes en vida, bienvenido sea, hay que homenajear la vida, homenajear a los poetas, me parece genial. Así que bueno, querido Winston, ahora estoy viendo para ver si después tenemos tiempo de leer alguna de tus obras, que es, me parecen muy, muy interesantes. Así que vamos a estar acá atentos, vamos a estar escuchando. Un placer tremendo y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, mi querida Lu, por estar pese a todo. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con María del Carmen Guastela. Reina divina, adelante. Hola, qué gusto. Un gusto inmenso del alma y conocer a este escritor que me lo han nombrado tanto. Y ahora voy a tener el lujo de ver toda su historia. Realmente me encantan las letras, me encanta la gente que realmente es tan observadora de la vida, de los momentos de la vida. Y bueno, soy escritora, narradora, psicopedagoga, biodanzante. Y realmente soy aprendiz de la vida y estoy aquí nutriéndome con ustedes, con todos ustedes, y celebrando este momento con este gran escritor. Gracias. Gracias, María del Carmen.
Gracias, María del Carmen Divina, como siempre. Ahora vamos con alguien que por favor le escucharás, seguramente, querido Winston, y sabrás de dónde es. Querida Nancy, por favor, adelante. Bueno, un cordial saludo, una muy buena tarde. Espero se encuentren súper, súper bien. Winston, cordial saludo. Es un honor para mí desde Colombia ser testigo de este evento tan bello. Gracias, Claudia Ortiz, y cada uno de los poetas desde diferentes espacios del universo por resaltar en vida los hechos, letras, poemas de un ser tan especial como es Winston Morales Chavarro. Muchas gracias, Nancy. Muy agradecido con esas palabras tuyas. Y bueno, la verdad que tengo el corazón henchido de alegría y de satisfacción, de mucha felicidad. Qué bien, Winston. Qué lindo. Coméntanos de qué parte de Colombia sos, querida Nancy. Claro, bueno, soy de una vereda, se llama San Andrés, del municipio de Girardota, departamento de Antioquia, país Colombia. Somos compatriotas, Winston. Qué lindo. Antioquia, qué lindo. Muchas gracias, querida Nancy, por estar, por sumarte. Sos divina. Hemos compartimos en varios espacios culturales y literarios y siempre se aprende muchísimo. Así que muchas gracias por sumarte, mi bella. Tan bella. Gracias, Claudia, por la invitación. Muy amable. Bueno, ahora vamos con el querido Lucas Cota. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Caro, por la invitación. Vos siempre con tus eventos y estas hermosas ferias que me encantan. Un gusto, Winston. No pude asistir cuando viniste aquí a Varela, porque estaba con otros compromisos. Pero qué lindo escuchar tus obras, qué lindo estas reuniones, qué lindo estas ferias virtuales. Y siempre es un gusto participar. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, querido Lucas. Y Lucas también ya es nuestro profe, ¿no? Nuestro profe querido de lengua y literatura. Sí, ahí estamos, terminando la carrera. Bien, adelante, éxito, mi rey. Muchas gracias. Carol, tenés el teléfono silenciado. Ahí está. Ahora vamos con la querida Daniela Patrone, por favor. Reinita, adelante. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor enorme compartir este espacio con colegas como vos, Claudia, Luciana, Susi. Es una alegría compartir este momento con vos. Y bueno, Winston, es un enorme placer conocerte. La verdad no tuve hasta el momento el honor de leer algo tuyo, pero a partir de ahora buscaré todas tus obras, porque me pareciste una persona muy cálida y un gran profesional. Así que estoy muy, muy feliz de compartir este momento, este homenaje en vida. Para mí los homenajes tienen que ser así en vida para que la persona lo pueda disfrutar. Así que, repito, muy, muy feliz y honrada de formar este espacio, compartir este momento. Muchas gracias, mi querida Dani, nuestra querida correctora. Es correctora ella, que querido Winston. Así es. Gracias, Daniela. Soy correctora y redactora y escritora. Qué bueno. Muchísimas gracias, querida Dani. Un placer, como siempre, que estés acá. En todas las propuestas que te podés sumar y que siempre decís que sí. Así que muchas gracias por ello. Gracias. Ahora vamos con la querida Narda, por favor. Adelante, Nardita, querida.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar en este momento. Muchas gracias, Claudia, por la convocatoria. Y muchas gracias a Winston por estar presente en este homenaje. Yo estuve presente en la reunión que se hizo en Florencio Varela y tengo algunas intrigas que quisiera sacarme a través de este encuentro, como por ejemplo, en este momento que soy la presidente del Círculo Literario de Florencio Varela, quisiera, y ya lo he propuesto, llevar a cabo la lectura de un libro que nos invitaste a leerlo y que es El Kybalión. Yo quisiera saber, para cuando puedas me respondas, cuál fue el motivo por el cual nos sugeriste obra tan importante que está fuera de lo que es tu obra misma, que es una maravilla. Estoy encantada de estar en este encuentro y volver a vernos. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los integrantes del Círculo Literario que están hoy aquí presentes. Y Narda quiere que le responda de una vez, Claudia. Sí, querido Winston, por favor. Bueno, miren que cuando Narda comenzó a hablar, me llamó poderosamente la atención la imagen que está detrás de ella. Y quisiera preguntarle a Narda por qué tiene esa imagen ahí en sus espaldas. Es lo que ves, lo hice a propósito. Porque, bueno, yo fui la persona que te respondió cuando preguntaste si alguien había leído El Kybalión, ¿sí? Yo soy profesora de yoga y bueno, por ese motivo tengo esta imagen acá atrás mío. Bueno, Narda, yo tuve, no sé si lo dije en Florencio, una cercanía desde muy temprana edad con el esoterismo, ¿sí? Con el ocultismo, con lo místico, con las ciencias ocultas. Pero más que como práctica, como curiosidad intelectual, como curiosidad literaria, más que curiosidad, pasión y conexión profunda con esos temas. No he hecho lo que hicieron muchos intelectuales, entre los cuales están, por ejemplo, César Dávila Andrade o José Antonio Ramos Sucre en Venezuela, que fueron hombres que realmente tuvieron incluso prácticas, ¿no? Espíritas, laboratorios de alquimia como Goethe, como el premio Nobel William Butler Yeats, que tenía una esposa medium. Es decir, ellos fueron practicantes de todas estas artes. Lo mío era esa conexión espiritual. El Kybalión me parece un libro absolutamente necesario que deberían obligar o no obligar, ¿no? Porque ningún libro puede ser obligado, pero sí es sugerirlo como libro en todas las escuelas, sobre todo cuando los muchachos ya no son niños, ¿no? Cuando ya están empezando a ser adolescentes, me parece que es un libro magistral, un libro que puede, sin lugar a dudas, abrirnos mucho el pensamiento, la psique, la mente, ¿no? Y sobre todo el espíritu. Entonces, en los siete principios que están allí contenidos en el Kybalión, tienen una conexión, por ejemplo, muy, muy profunda con la física moderna y con la física, incluso con la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, ese principio de que todo vibra, cuando ya la física cuántica ha demostrado que en efecto todo es vibración. ¿Cómo podía saber de eso Hermes Trismegisto 5.000, 7.000 años antes de Cristo? ¿Cómo podía él saber de esos principios herméticos, ¿no? Y que son, vuelvo y repito, por ejemplo, la ley de correspondencia, la ley de compensación, la causa y efecto, todos esos principios que están tan vigentes hoy y que son tan importantes que los tengamos en cuenta, ¿no?
Sí, yo realmente yo lo he propuesto en el círculo literario y vamos a leer por lo menos los principios para que no se queden con esa intriga de qué es ese libro que nos propusiste, que sonó muy extraño en ese momento, pero bueno, yo sí tengo conocimiento de él y es un libro que admiro porque realmente tiene una filosofía y una forma de ver la vida diferente, y bueno, y acompaña el camino que hago. Yo estoy también en el camino de Reiki, y bueno, todas disciplinas orientales que tienen esa base, ¿no? Así que conozco de Zen, conozco del budismo, conozco del hinduismo, y realmente me quedé maravillada ese día. Te regalé mi libro, se llama Desde mi corazón, y tiene mucha filosofía y muchas frases que, bueno, el que no lo leyó no entiende de qué se trata. Así que muchas gracias. Interesante, querida Nardita. Muchas gracias por recordárnoslo, porque en realidad nos retrotraíste y nos hemos recordado, porque me acuerdo de cuando preguntaste más. Quedamos todas así como diciendo, ay, ¿cómo sabe tanto Narda? Así que muchísimas gracias por la sugerencia, y bueno, y esperemos que en el círculo lo podamos leer o tratar, o ver por lo menos, visualizar un poco su contenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nardita. Ahora vamos con Sabri. Sabrina Costa, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Winston. La verdad que es un honor conocerlo. Y muchas gracias por la invitación, Claudia. Le cuento que yo escribo poemas y formo parte de este maravilloso grupo del Círculo Literario Varelense. Y para mí es un honor poder estar participando hoy, y muchísimas gracias. Gracias a ti. El honor es nuestro, querida Sabri. Adelante, Winston. Gracias. No, que un agradecimiento por esas palabras a Sabri, bueno, y a todos ustedes también por tanta generosidad y tanto cariño. Gracias. Esa es la tierna del grupo. Querida Sabri, parece más chiquitita, ¿viste? Parece una nenita. Muchas gracias, querida Sabri, por estar. Un placer para mí. Y bueno, y estarás invitada para todas las propuestas y actividades que haga desde ya. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos con Javier, por favor, si estás. No te veo con la cámara, pero Javier, querido. Me quedé acá, se me cayó el celular. Ahí está. Adelante, Rey, por favor. ¿Cómo están? La verdad es, me había olvidado de que era el homenaje a Winston hoy. Pero bueno, así que cuando justamente me mandaste el mensaje, dije, bueno, tengo que participar. Pasa que tengo muchas cosas en la cabeza. Había estado en la presentación, creo que fue en junio, que se hizo cuando vino, en junio del año pasado, ¿no? Sí, casi hace un año justo que vino Winston acá a Florencia Varela, y bueno, tampoco me lo iba a perder, y bueno, la verdad, un saludo, Winston, de vuelta desde acá, desde Varela, y espero que puedas volver, ¿no? Para poder, si no se acaba Varela, por lo menos se acaba a Buenos Aires, si nos encontramos en algún evento que tengas a futuro, sería una nueva oportunidad para poder reencontrarnos. Claro que sí, Javier, claro que sí. La calidez de ustedes, los argentinos, contrario a lo que muchos dicen, ¿no? Siempre la prensa hablando las cosas que no necesariamente son ciertas, ¿no? Ustedes son seres humanos de una calidez impresionante. Recuerdo, por ejemplo, que la maestra Susi me recogió en el aeropuerto a altas horas de la noche, me llevó a un hotel muy bello, ahora mismo no recuerdo en dónde,
Y bueno, después tuve la oportunidad de comer varios días, porque ya no era vegetariano, ya había dejado el veganismo. Tuve la oportunidad de comer bastante, bastante asado, ¿no? En Buenos Aires, allí en cerca de del obelisco, hay un lugar donde venden unos platos deliciosos. Y bueno, siempre la calidez de ustedes, los argentinos, siempre el cariño, siempre ese espíritu de jovialidad, de alegría, ¿no? De entusiasmo. Me sorprende mucho el gusto que tienen por la literatura. Ahora que escuchaba hablar a los más jóvenes estudiando literatura, también a la profe Luciana, que también se está formando en literatura, el amor por el fútbol, ¿no? Es sorprendente que yo creo que hay más estadios en Argentina que en cualquier otro lugar del mundo. La cantidad de estadios que hay en Buenos Aires, creo que son más de 12, realmente no sé cuántos son, pero es increíble ese amor que ustedes tienen por la música, ¿no? Hace poco me vi un documental justamente de Fito Páez, ¿no? La película sobre la vida de Fito, pero ya me había visto un documental sobre el rock en español, esa fuerza que tiene la música argentina, el fútbol y por supuesto la literatura. Así es, querido Winston, tenemos muchos géneros de musicales nosotros acá, desde el chamamé, que se escucha más en el litoral, más en el norte de donde yo provengo, de la provincia de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, que es la cuna del chamamé, la chamarrita de Entre Ríos, que es el querido Luis, y así hay muchos géneros. Y con respecto a estadios que nombraba, nosotros acá en Florencio Varela tenemos un club que nos representa, que es Defensa y Justicia, que está en primera división y que ahora está jugando en la Sudamericana. Así que bueno, tenemos un club también que nos representa en el mundo. Y bueno, y estadios, y bueno, y hoy se juega la final, por ejemplo, acá en la Argentina del Sub-20. Uruguay, Italia, así que somos muy futboleros. Así que es algo muy lindo para destacar. Bueno, ahora vamos con Nicolás. Nicolás, a ver, ¿quién Nico es? Nicolás Cardo. Nicolás, adelante, por favor. Hola, señor Winston, mucho gusto. Soy Nicolás, soy integrante, uno de los integrantes del ciclo de literatura valenciana y también profesor de historia recibido. Y la verdad, yo aprecio, bueno, decidí volcarme en la literatura porque tengo mucha imaginación, pero también he leído un poco también sobre Colombia, no solamente historia, también a veces cultura y también sus costumbres, como este libro, este cuento, Domingo 7, bueno, una versión de su país. Y la verdad, para mí es interesante saber sobre la cultura colombiana y la música y etcétera. Bueno, Gracias. no tuve La música, el la oportunidad. vallenato, ¿no, querido Winston? Sí, aquí en el Caribe colombiano se escuchan mucho dos géneros, bueno, muchos géneros musicales, pero sobre todo en los últimos tiempos, mucha champeta, que es un género que tiene una influencia muy fuerte de África. Y se escucha, además de la champeta, también mucho vallenato, ¿no? Pero hace varios años se escuchaba mucho son cubano, la salsa, tiene mucha fuerza la salsa en Cartagena. De hecho, hay un lugar emblemático en la ciudad llamado El Tejuel, que es un lugar, como decir, por ejemplo, el Café Tortoni en Buenos Aires, ¿no? Donde se escucha. El Café Tortoni es, por supuesto, muchísimo más emblemático que Donde Fidel, porque el Café Tortoni tiene ya más de 100 años, ¿no? Pero Donde Fidel es un sitio emblemático de aquí de Cartagena, Cartagena de Indias, donde se escucha muchísima, muchísima salsa. Bien, Aguante la interesante. cumbia colombiana. Bueno, y La sí, también. Argentina, Luciana, que es muy buena, ¿eh? Yo era. cumbia, bueno, yo particularmente bailo bachata y salsa, pero la cumbia colombiana, esas letras que te atrapan, Oye, se llama Luciana, este músico argentino que murió muy joven, que tocaba cumbia argentina, murió muy joven. Rodrigo Rodrigo. Bueno. Rodrigo. Rodrigo, el cuarteto cordobés. No sé si tenemos algún cordobés ahora en línea. Muy bueno, sí.
Pero sí, sí, movés el esqueleto ahí un día frío como hoy. El vallenato, querido Winston, el vallenato ha sido un género que en el norte, en Formosa, de donde yo soy originaria, se escuchaba mucho cuando yo era chica, así que es un género que me retrotrae mucho a la infancia. Sí, sí, qué bueno. Primera vez que escucho que se escuchaba vallenato en Argentina, ¿no? Porque ustedes son muy, pues, digámoslo así, muy, pues, muy juiciosos con sus propios géneros, ¿no? Con su propia música. Bueno, no sé si saben la historia de lo que pasó con Gardel, que murió en Medellín, que es la capital de Antioquia, de donde es nuestra amiga. Se escucha muchísimo tango, muchísimo. Bueno, Medellín, Manizales, todo el eje cafetero se escucha mucho tango. Mirá, el tango, ¿quién diría que lo escuchan por allá, no? Claro, claro. En Biobanza, la música se hace para bailar, se baila mucha música de Colombia, música vital para energizarse. Y bueno, Biobanza está en todo el mundo y el precursor fue chileno y también toma cosas de toda Latinoamérica, pero hay mucha música vital de Colombia que se baila, que se escucha. Sí, sí. Yo tuve la suerte, Winston, de estar en Colombia, y es cierto, en cada esquina hay un profesor con el grupo de alumnos bailando tango y enseñándoles y practicando. Yo lo he vivido. Y después hay, no sé si, no recuerdo bien, en Medellín, un lugar que se llama, no sé si La Victoria, algo así, que es un lugar donde están todos los cuadros de todos los tangueros y es tango, escucharlo y bailarlo. Así que sí, es cierto. Creo que yo lo vi más que en lo que surgió acá, querida Nardita, ¿no? Esto, el intercambio de la diversidad de géneros. No, porque acá en la Argentina claro, también. Nos olvidamos de mencionar al tango, parte de nuestro bagaje. El conocimiento de Gardel le hacen mucho. Hay monumentos en distintos lugares a Gardel. Sí. Bueno, gracias. Pero yo me tomé una foto con un monumento que hay allí en la cerca del obelisco. No sé si lo recuerdan. Un monumento de Gardel. Está como fuera de una farmacia o de un restaurante. No recuerdo bien. Está él como en una bicicleta, yo me tomé una foto ahí con ese monumento de Gardel, cerca del obelisco, cerca de bueno, por toda la 9 de julio, no sé si es cerca de, la verdad no recuerdo si es por Florida o Corrientes, pero ahí me tomé una foto. Sí, en Avenida Corriente creo que hay una imagen del querido Gardel. Y los humoristas que están sentados en una banca. Olmedo y Porcel, ¿no? Sí, Olmedo y Porcel. Fíjate que yo he estado muchas veces en Polonia, más de 7, 8 veces en Polonia. Los polacos, bueno, han tenido 6 premios de literatura, 6 premios Nobel de literatura, eso dice mucho del país en cuanto al vínculo que tienen con las letras y con las artes, y así como tienen el dramaturgo en Wrocław, el poeta romántico en Cracovia, pues me doy cuenta que ustedes también son muy dados a eso, ¿no? Hay en Caminito, por ejemplo, cerca del estadio de Boca, el homenaje a Messi, a estos jugadores, pero también el homenaje a sus literatos, ¿no? Este bar donde iba mucho Cortázar y que prácticamente ya es un museo a Cortázar, ¿no? El Café Tortón igual, y bueno, muchos lugares donde se encuentra uno con Quinquela Martín, Quinquela Martín, que es el pintor de a Sarmiento y a San Martín y bueno, a sus grandes próceres, ¿no?
Eso. Acá estoy viendo conectada a Angélica María. Angélica María. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Estás? Bien, gracias. Adelante, por favor. Unas palabras. Claro que sí. Yo creo que hay que, en estos momentos en los que necesitamos exaltar cada vez más aquello que nos lleva a ser más humanos, a explorar un poco más la profundidad del ser. Creo que el mundo necesita cada vez más personas como Winston y otros escritores que han venido trazando un camino prodigioso, lleno de maravillosas letras, impregnada de humanidad, impregnada de esas ganas de mostrarle a la gente que aún se puede confiar en los hombres, aún se puede confiar en la humanidad. Necesitamos cada vez más de eso porque se está perdiendo ese sentir, esa profundidad del ser. Y me recuerda unas palabras muy hermosas de un libro que todos amamos, y es que vemos humanos, pero no humanidad. Y yo creo que eso es lo que hace la poesía, eso es lo que hace la literatura, eso es lo que hace las letras. Y todas y cada una de las grandes artes nos llevan a ser más humanos. Y creo que necesitamos cada vez más gente, cada vez más personas como Winston. Entonces, estos espacios son importantísimos, y sobre todo si se hacen en vida. ¿Sí? No esperar a que la persona falte para notar que la ausencia hace inmortales a las personas, ¿cierto? Y sobre todo cuando ellas han dejado un camino ya trazado. Así que bueno, el aplauso no solamente creo que en este momento es para Winston, sino para todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho posible este espacio. Así que para todos un gran aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, Angélica María. Qué tierna, muchas gracias por tus cálidas palabras, un cordial saludo para vos y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias por sumarte y estar aquí. Gracias a esas palabras, gracias Angélica por esas palabras. Un abrazo para todos. Claudia. Sí, dime, querido Winston. No, pensé que se había... Estaba nombrándole a Mari Arrieta, ¿puede ser? Mari Arrieta, ¿estás por ahí? Porque justo tiene apagado el micrófono y no tiene la cámara. Bueno, creo que estamos llegando al final. Para mí ha sido un placer enorme, colosal, querido Winston, haber compartido contigo esta ocasión y por sobre todas las cosas agradecer colosalmente a estas bellas, hermosas personas que se han sumado, que han estado aquí, que han compartido contigo, conmigo y con todos esta ocasión. Para mí es un placer. Desde los espacios culturales que coordino, de otros que soy miembro, a la Feria Virtual del Libro Colombia, a Alan, a César, a José que nos asistió acá, a todos, muchas, muchas gracias por el espacio y la posibilidad de poder haber hecho este hermoso homenaje. Winston, unas últimas palabras. Muchas gracias, Claudia. La verdad que muy complacido, me hubiera gustado, por supuesto, compartir muchísimo más tiempo con todos ustedes. Mi estancia en el Centro Cultural fue bastante corta, muy corta. De hecho, me sorprendí mucho cuando me escribiste para proponerme este reconocimiento, porque no lo esperaba. Mantengo una comunicación muy linda con la maestra Susi y con otros profesores, otros maestros, no solamente de Buenos Aires, sino también de regiones más lejanas, ¿no? De Montehermoso, de Bahía Blanca, de Patagones, de Carmen de Patagones, y bueno, me sorprendió mucho esta comunicación contigo, y la verdad que te agradezco mucho, primero que todo por pensar en mí, segundo por ponerme en contacto nuevamente con estos seres maravillosos, y bueno, espero porque mi querido amigo Leonardo Herman,
que Leonardo Harman, que es un gestor cultural, un poeta, él hace un encuentro de escritores muy importante allí en Montehermoso, ¿no? Con el reconocimiento de la alcaldía y de los demás entes gubernamentales. Leonardo hace este encuentro y bueno, creo que es un encuentro incluso que ha llevado a Capital y a Lorenzo Varela y a otros lugares de la provincia. Entonces, muchas gracias. María Rosa, ¿preguntaste algo? Sí, tengo una intriga, perdón mi ignorancia. ¿Quién es Aniquirona? sí, me tiene. Es una obra, ¿no? Una novela, ¿puede ser? No, es un libro de poesía, mi primer libro de poesía. Acaba de ser traducido al mandarín. Ah, lo quiero. Una editorial taiwanesa acaba de publicarlo y está también la edición polaca, una edición polaca que la publicó una editorial polaca que se llama Anagram, con una traducción maravillosa de una docente que se llama Bárbara Stawiska-Pirecka. Y bueno, ese libro ha sido traducido también al alemán, al francés, está siendo en este momento traducido al italiano por una editorial italiana, sale en los próximos días. Y ha sido traducido, vuelvo y le repito, al francés, al alemán, al inglés, al polaco. Acá está la edición en inglés. ¿Sí? Qué bueno. Gracias. Entonces, este es mi primer libro, los invito para que lo lean, ¿no? Es una mujer que sí. Se le aparece en sueños, María. Es una mujer onírica que se aparecía en sueños y meditaba versos. Hablábamos, meditaba versos. Qué bello. Lo quiero. Varios idiomas. Qué lindo eso. De la pregunta que hacía la maestra Narda, tiene que ver con eso, ¿no? Por eso me acerqué tanto al mundo de lo místico, de lo metafísico, de lo oculto, porque desde muy pequeño, desde que tengo memoria, he sido un hombre absolutamente onírico. La Dulce Aniquirona es un nombre onírico, o sea, el nombre como tal del libro, es un nombre capturado en sueños, o sea, lo vi en sueños, vi el libro, después sigue otro libro que se llama De Regreso a Chuaima, que es el mundo de Aniquirona, es un nombre, también absolutamente onírico, Chuaima, y bueno, yo creo que mi vida poética se abre a partir de lo onírico, ¿no? A partir de los sueños. Creo que los sueños son, es la herramienta, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de entrar en otra dimensión, ¿no? En otra realidad, en otros planos. Gracias. Bien, pronto voy a llamar otra vez a Mari Arrieta, a ver si está, porque desde hoy que está conectada y no quisiera que no participara. Que se quedase sin participar. A lo mejor María es tímida. María Encarnación. Hola, ¿cómo están? Ahí está, hola reina. Hola, por fin, qué alegría. Tuve cierta dificultad, pero feliz de estar conectada. Gracias por la invitación. Esa sí te acordás, querido Winston, es nuestra presi de la SADE. ¿Qué tal, Winston? Nos vimos muy felices el año pasado. Claro que me acuerdo, María Encarnación, claro que me acuerdo. Qué alegría, qué feliz nuevamente encontrarnos. Muchas gracias, María, muchas gracias. Qué lindo, María Encarnación, tenerte aquí. Por favor, tus palabras para el querido Winston. Bueno, mis palabras son sencillas y de corazón. Festejamos el reencuentro, qué lindo, ¿no? Porque el tema de la tecnología es que, bueno, las distancias no existen a partir de ese medio, y la felicidad de habernos encontrado personalmente, y ese contacto, ¿no?
y la unión por las letras, el compromiso, siempre colocándonos en nuestros hombros alguna causa, y bueno, como un Don Quijote, ¿no? Aggiornado. Que la palabra sirva para transformar, para cambiar mundos. Así que este es el punto en común que nos une y nos reúne. Claro que sí, mi querida y bella María Encarnación, muchísimas gracias por sumarte, por estar, un placer colosal que lo hagas, te agradezco de corazón que estés, y bueno, Winston, si tenés algo para decirle. Vuelvo y repito, mi gratitud, ¿no? Mi gratitud, quiero que María les tienda un saludo, porque no veo conectada a la maestra Susi. Gracias a la maestra Susi, gracias a la profesora Marta Ruth. Yo me sentí, bueno, también a Leonardo, por supuesto, a Leonardo Harman. Yo me sentí como si fuera una especie de marqués en Argentina, ¿no? Marta me organizó en la Patagonia, en Bahía San Blas, en muchos lugares, lecturas en a veces 2-3 escuelas al día. Fue una cosa maravillosa, maravillosa, apoteósica. Fueron más de 11 días de lectura todos los días, 2-3 escuelas diarias, a veces 2 en la mañana, 2 en la tarde. Fue una cosa maratónica, y todo este es un agradecimiento a la maestra Susi, a Marta Ruth, a Leonardo, a todos los amigos, a ti, Claudia, por supuesto. A María, que también María fue muy, muy bella, muy, muy especial también conmigo. Y muchos amigos que dejó el encuentro, ¿no? María Fernanda, Claudia, la amiga que se excusó a última hora, que iba a estar conectada. ¿Cómo es que se llama ella? Que es muy especial también. Angélica María. María Arrieta. La amiga tuya de Buenos Aires, que ahora mismo, de Lorenzo Varela. Que es muy amiga de María Fernanda, de María Fernández. Liliana, Liliana Fresco. Ella, Liliana. Muy contento, Liliana. Muy agradecido con todo, la verdad. Lucas. Nancy. Sí, ella también te dejó su saludo, no, por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar, pero la intención, como siempre digo, yo destaco también, la intención también vale, porque a veces no podemos toda la vida, pero la intención vale, así que ella también te dejó su saludo. Muy, muy contento por todo esto, muchas gracias, la verdad. Aspiro a regresar y poder compartir con todos ustedes, ojalá en el Café Tortoni. Sí. Eso. Susi, querida, ¿vos tenías algo para leer? Susi Sadeñano, por favor, ¿tenías algo para leer? Sí, tenía, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, por favor, mami, adelante. Bueno, hay dos personas en mi vida a las que amo con todo mi ser y que son el motivo que me impulsa a vivir. Por orden de aparición, mi hija y mi nieta. Esta vez voy a leerle algo que le escribí a mi nieta. A mi nieta María Belén. ¿Sabes? Yo creía que conocía el amor. A veces uno cree que lo que siente en ese momento, en esa época, en esa circunstancia, pero no. Se dice y es real que describir el amor con palabras es casi imposible. Yo diría imposible. Supe de esa sensación mágica, casi mística, cuando te abracé. Cuando tus ojos se fijaron en los míos. Cuando besé todo tu cuerpo. Cuando mis manos acariciaron toda tu piel. Qué escalofríos me recorrieron. Qué energía llenó mi ser. Y mis miedos aparecieron como fantasmas. Esos que te asustan en las terribles pesadillas. Y si no sabía amarte como merecías, y si no me amabas como había soñado toda la vida,
y si algún impredecible nos alejaba, ¿podría seguir sin tu amor? Mi respuesta fue no, rotundamente no. Pero nuestro amor, ese del cual no puedo prescindir, se acrecentó, porque lo mimamos, alimentamos y cuidamos. Hoy puedo gritar al mundo que sos mi universo, como me gusta decirte. Me miro en tus ojos y agradezco a Dios por tenerte. Mi vida gira en torno a la tuya. Me enamora cumplirte los gustos. Me encantan nuestras salidas. Amo mimarte y vivo pensando, ¿qué puedo hacer para alegrar tu vida? ¿Sabes? Si las pruebas durísimas a las que la vida me enfrentó eran para probar mi fortaleza y que luego aparecieras vos. ¡Qué bueno! Bien dicen que detrás de las grandes pruebas llegan las grandes bendiciones. Y vos sos mi más hermosa bendición. Te amo por y para siempre. Y cuando me haga invisible a tus ojos, sentime y buscame en esa estrellita, la más brillante, porque de allí te estaré cuidando. Y mi amor te seguirá envolviendo. Seguirás mi perfume, sentirás mi perfume cuando me necesites, porque a tu lado estaré. ¿Sabes? Amo las poesías aunque no sepa escribirlas. Y vos serías mi poesía más bella aunque las palabras no se hubieran inventado. Muchas gracias. Ay, gracias, Susi, qué lindo. Bueno, esto gracias. Para que veas la magia de las plumas acá, varelenses, querido Winston. Sabri también me dijo que tenía algo para leer. Sabri. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo un poema, yo escribo poemas, y este lo escribí hoy, que es escrito por mí, y se llama Gracias. Y dice así: gracias a todos por darme un lugar en su corazón y por aceptarme como soy. Familia y amigos, que son una bendición, un regalo que Dios me dio. Estoy creciendo a su lado, ustedes me van enseñando a caminar por la vida con aciertos y caídas, con tristezas y alegrías. Cuando estoy triste o feliz, siempre están, me dan ese abrazo, me llenan de paz. A seguir cada día, yo soy lo que soy gracias a todos ustedes. Los que me dieron la vida y a los que me ven crecer cada día. Gracias por tanto amor, ya no siento dolor, porque a su lado todos los días sale el sol. Los amo con el corazón, un amor verdadero y sincero, que nunca se apagará y seguirá intacto por toda la eternidad. Muchas gracias a todos. Gracias, mi bella Sabri. Gracias, gracias por compartir la inspiración de tu pluma, y claro que sí, que te queremos y un montón, porque sos cálida, bella y una noble personita, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por tus palabras y por la invitación, y un beso enorme a Winston, y es un honor haberlo conocido. Muchas gracias. Sí, adelante Winston. Tú tienes una tradición muy fuerte, que es la tradición literaria argentina, ¿no? Grandes escritores, pienso ahora mismo en Carlos Ortiz Fernández, en Baldomero Fernández, ¿no? Antes que pronunciar a los más reconocidos, como Borges, ¿no? Pienso en estos grandes escritores, Baldomero Fernández y Carlos Ortiz, muy buenos, grandes. Hay una tradición literaria muy fuerte en Argentina, y bueno, fui amigo de la maestra, estuve en su casa, allí en La Plata, de la maestra María, el apellido se me olvida ahora mismo, de esta gran escritora que conocí allí y está el Teuco Castillo, ¿no?, que ha recibido premios muy importantes, se ganó hace poco, hace como 2 años, premio muy grande en Venezuela, el Teuco Castillo,
Y bueno, Sabri, ahí tienes toda esa fuente para que bebas, ¿no? Esa fuente de la gran literatura que se produce en tu país. Eso, querido Winston, y cuánto talento, acá mismo cuánto talento hay, así que yo destaco y agradezco a cada uno. Hemos llegado al final, así que para mí ha sido un placer, gracias a todos por estar, un cordial saludo a todos los que nos han visto, a los que han estado acá, y bueno, en otra ocasión, si Dios quiere y nos permite, estaremos reuniéndonos nuevamente. Winston, querido, un placer colosal. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Gracias. Un honor. Gracias a todos ustedes por su participación. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.